De la vanguardia política de Pinar del Río de implementar un sistema de trabajo coherente con las principales ideas, conceptos y directrices emanados del octavo Congreso, quedó reflejada durante esta jornada en el intercambio que por la provincia inició el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, e integrantes del secretariado del Comité Central para de Conjunto Pensar y Actuar por el Desarrollo Próspero y Sostenible de la Nación. El informe presentado en el Pleno por la máxima autoridad política del territorio, Julio César Rodríguez Pimentel, constituye una demostración de la continuidad de lo acordado en el cónclave y las proyecciones de trabajo para revitalizar el papel de la organización en la sociedad. Asimismo, quedó manifiesta la movilización de la militancia por adecuar lo acordado en la cita partidista en cada estructura de base, escenario en el que, a decir de Díaz-Canel, reside la principal fuerza para dinamizar y fortalecer la credibilidad del partido único de todo el pueblo. Y tenemos que mantener y enriquecerla, a mi modo de ver, sobre la base del prestigio que ganemos con el trabajo del partido de manera integral, y estará en la misma medida en que el partido avance en las problemáticas, enfrentando las problemáticas del país junto al pueblo. Y eso lleva concreción, lleva inteligencia, lleva dedicación, lleva análisis, lleva entrega. Lleva entrega y lleva como nosotros logramos, que son dos elementos del modo de hoy fundamentales y que el general de ejército lo ha expresado en varias ocasiones y lo ratificó en el informe. Si somos el partido único de la revolución cubana, tenemos que ser el partido más democrático, y la democracia se logra ¿con qué? Con participación. En el encuentro se puntualizaron también las prioridades de los diferentes departamentos del Comité Central del Partido. En ese sentido, se detallaron las que corresponden a la provincia para lograr avanzar en la implementación de la estrategia económico y social, la lucha por la paz y la firmeza ideológica. Nuestra lucha es por lo que plantea la visión de la nación, es consolidando el socialismo para que haya una sociedad próspera, con la verdad, sin dejarnos vencer por las dificultades, dándole una nueva vitalidad a la movilización popular, asumiendo como pilares de la labor del partido la ciencia y la innovación, la informatización de todos los procesos y la comunicación social, sobre la premisa de que la revolución la defienden los revolucionarios. Y dentro de los revolucionarios, en esa defensa de la revolución, ¿quiénes son los que tienen que estar al frente? Los comunistas. Los retos de una organización que se revitaliza en la actualidad son múltiples, pero solo con el aporte de cada ciudadano y a sabiendas de que todos cuentan en la construcción del socialismo, se ganará la batalla en la que desde los diferentes frentes se pone a prueba la resistencia de un país que no se detiene por el bienestar de su pueblo. Desde Pinar del Río, Fátima Rivera Amador, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.